Gente, en el próximo video les mostraré cómo arreglar esta llanta. Es que italiana, la periodista deportiva italiana. Ya volví. Y ya un poco voy para acá, Realitis. Realitis Nueva York. Y ya, puro reality negro. Marita, ¿de dónde va, bro? Ya va. Ahí corromea. Y arma la vaca loca. Ahí toca verle. Pero para foto. Pero tú me llamas los Cristian. La digo yo. Claro. ¿Qué le qué? Mi borracha, no, que nunca nos habla y habla. Ya se le echó la pega. Pasaron los 10 minutos, 20. Ya se le puso el parchelón adentro con parche relleno. Ahora seguimos a rellenar. Thank you.
Pero ahí está. Pero ahí está la herramienta. Se le robó. No le daña. Digo, porque casi no va a volver a trabajar. No le trabaja, no está. No hay nada. Ya quedó lleno, relleno. Ahora pasamos a la volcanizadora. Está lista. Dejémosla 100 minutos. Está automática, está regular la el calor. Aquí ya nos queda parte cruda. Debemos de volver a colocar la plancha para que no se levante después.
Listo. Ahí damos por terminado el vulcanizado. El parche en frío es para si queda con alguna fuga, algún porito, no se vaya a echar a perder el aire. Eso no queda no bueno. Para 100 PSI 110. Para los que pregunten con qué empalmo las cuerdas aceradas de las llantas, es con estas guayas o cables acerados de freno de cicla, con cicla donde vendan repuestos para bicicleta, y las aseguro con este cable. Esto se llama alambre dulce, en las ferreterías se consigue.